animal, óigame bien la pregunta. ¿Cuál es el animal que tiene una bolsa para cargar a sus hijos? Ay, Dios mío. Yo fui de mujer. Yo fui a la iglesia. Siéntese. Hoy me voy. No, pero yo quisiera que se respetara esa virgen. Yo quisiera, ya que madrina está trillando los caminos del purgatorio, pues por lo menos que se... ¿Qué purgatorio? Una mujer que reza tanto como yo. ¡Carajo! ¿No es lo que tú estás hablando? ¿Usted vino de Higüey borracha, güey? ¿Usted vino de Higüey borracha? Y está celebrando desde ayer. No, señor. Es que ese muchacho me va a perder a mí la paciencia. Dice que usted no puede coger pique. Me hace perder la paciencia. Vamos a la clase, vamos a la clase. Si se le da esa caída, yo fuera una postalita. Mira, profesor. ¿Cómo la pregunta? La pregunta es que ¿cuál es el animal que tiene una bolsa para cargar a sus hijos? La le voy a dar tres respuestas. El elefante, el canguro o la tortuga. ¿Elefante? Mira, fíjate. El hombre. Los varones. Al cargar vaina pesada, pues tienen, ay, ya pone mal. Alguna. Algunos problemas. Usted no es más que un bandido. Y hablar con mi llamada para que lo cancele. Usted es un perro. Sí, que no puede cargar cemento. Porque fíjate tú. Ok, el pollo. Si un ¿cómo? Pollo, un pollo carga un hijo no tiene problema. Pero un elefante. ¿Usted no sabe cuál es el animal que en proporción carga más peso? Para que usted vea que está equivocado. La hormiga. ¿Cómo que? La hormiga es el animal más fuerte que hay. Espérate, tú preguntaste, ¿cuál es el animal que tiene la vaina de la bolsa para cargar? Esa pregunta hay que ir ganando. Será una hormiga especial. Hormiga atómica. La hormiga atómica. Una fenómena. La hormiga sería la bolsita. La hormiga.